Terminamos el día de hoy y nuevamente tenemos Reto Plus. Mi tabla de posición final quedó así. Quinto lugar, Fula con 6 puntos. Ra y Rosita Fresita tienen 10 puntos cada uno. Marie y Katire empatados en el primer lugar con 15 puntos. Nos vamos a un Reto Plus para saber cuál de los dos irá al gran tornado del billete. Sí, señores, y así vemos cómo queda la tabla de posiciones. Y tenemos un empate, entre Katire y Marie, hombre. Fuerte el aplauso. Pero yo me tengo que despedir de mis otros participantes que lo hicieron excelentemente bien. Y me voy de una vez con que esa es mi amiga. Esa volvió mi amiga porque era pura risa. Fula, ¿cómo la pasaste? Bien, gracias a Dios. Yo te vi riendo de todo el programa. Así mismo. Qué bueno, por lo menos lo disfrutaste. Claro. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? A la Furia. ¿Furia? ¿Qué es eso de la Furia? A la Furia. A la Pan de Azúcar, saludos a la Furia, hasta Pan de Azúcar. Gracias. Oye, ahora nos vamos con el pelado Ra. ¿Cómo la pasaste, Ra? Ahí bien, gracias a Dios. Compa, usted se sabía los juegos, usted se me volvió el árbitro de los juegos. Usted era una eminencia aquí. Ahí, pendiente. Pero lo bueno fue que usted también ganó, ¿eh? Ah, ahí ganamos. Se ganó su algo, claro, se ganó su algo. ¿Quiere mandarle salud a alguien? A toda la familia, a todos, bendiciones. Bueno, saludos a la familia y bendiciones. Nosotros seguimos con nuestra querida amiga Rosita. Rosita, ¿cómo te pareció el programa? Oye, esto está chévere. Mira, un momento, un rato, de bastante esparcimiento, bastante alegría y bastante... ¡Ey, gana billetito! Exactamente, no, yo te vi que tú te divertiste. ¿Cuánto te ganaste tu sencillo? Oye, me gané mi 20 palitos, oye. Oye, son 20 palitos, ella dice que lleva para el súper y demencia. Está bien. Oye, Rosita, muchas gracias por estar con nosotros. Dame mi besito. ¡Eso! Gracias, Rosita, por estar con nosotros. Ahí se despide Rosita. Y ahora tengo aquí, esto se va a poner color de hormiga, porque hay un empate. Ya ha llegado el momento de conocer el Reto Plus, que se llama Pirámide Englobada. Pirámide Englobada. El concursante deberá armar una torre con 6 vasos, utilizando solamente un globo. El globo debe ser introducido en el vaso y el jugador deberá soplar para sostener el vaso y crear una pirámide. Es momento del duelo final, señoras y señores. Y aquí estamos con los dos ganadores que están empatados en 15 puntos. Y por supuesto que sí, como primero son las damas, le toca el turno a Marie. Y como este es un Reto Plus, vamos a tener, en vez de 6 vasos, vamos a tener 5 vasos. Marie, ¿estás lista? Lista. Bueno, entonces yo te digo... ¡Te reto! Ahí la vemos. Ella tiene que mantener las manos atrás. Ella no puede mantener las manos adelante ni apoyarlas. Ahí la está haciéndolo. Ahí vemos a Marie. ¿Se le dificultará o no ese vaso? Ella lo arrecochina bien. Ella lleva buen tiempo. Le voy a decir que tiene 20 segundos. Ahí empieza a titubear un poco Marie. Tiene que sacarlo. ¡Utilizó las manos! Ah, ok, señoras y señores. Vámonos, ahí la vemos. Ella devuelve el vaso. Oh, ahí está, la tenemos. Ella no usa las manos. Tiene las manos atrás y... ¡Tiempo! Bueno, 39 segundos. Ahora le toca el turno al señor Katire. Mi querida Marie hizo 39 segundos. ¿Tú crees que Katire te gana? Tal vez. ¿Tal vez? Tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez. Todo está en la probabilidad. Así es. Bueno, Katire, una pregunta. ¿Tú dices que ganas? Todo está en aguantar la respiración. En aguantar la respiración. Está como buzo del canal. Señores, ha llegado el momento. Y yo te digo, te reto a ganar. Ahí vemos, señor Katire, le está tratando de meter algo de velocidad. Vamos a ver cómo le va. Él dice que si gana aquí se va al súper. Ahí lo vemos. Sí, él quiere ir a hacer súper también. Es una locura. Ahí lo vemos, está armando su torre. Él coge algo de calma. Él sabe que todavía tiene tiempo. Él lleva el tiempo en la cabeza. Ahí se le cae un vaso. Se le cayó el vaso, yo se lo recojo. No importa. Ahí lo vemos. Ahí le falta un vaso. Vamos a ver cuánto tiene de tiempo. Y tú me dices... ¡Tiempo! Ahí está la torre. Yo tengo el tiempo acá. ¿Crees que ganaste o no? Creo que no. ¿Crees que no? Pues yo te digo que... ¡Sí, ganaste, hombre! Señores y señores, 19 segundos.
quedo, pero me quedo. Me quedo con esta concursante, Marie, que lo hizo excelentemente bien. ¿Cómo te sentiste, Marie? Bien. La pasé chévere. Un rato divertido. Oye, ¿quién quiere mandarle saludo? A mi hermana Marjorie, que está de cumpleaños hoy. Oye, saludo a la hermana que está de cumpleaños. Por supuesto que sí. Y a la familia, un besito, mi amor. Ahí está la cachorra. Nosotros despedimos a Marie y nos quedamos con el señor Catire, que es el que va al tornado del billete. Catire, señoras y señores, aquí en Panamá, Catire sería el fulo. Nos encontramos con el fulo que va para el tornado del billete. Él es el que va para el tornado del billete, fulo. Una pregunta, bueno, o Catire, una pregunta. Tú ayer cuando viniste, tú no creías en el proyecto, estabas así como medio remolón. ¿Sí o no, Chopi Baby? Sí, yo lo veía, dije, hola, ¿quieres participar? Y me miraba mal, dije. Bueno, participó y ahora ganó. Señoras y señores, ¿están listos para entrar al tornado del billete? Ya, estoy listo. Bueno, señores, vamos para el tornado del billete, pues. No, para el tornado del billete, ahí está, lo está preparando la Chombi Baby. Ella está lista, ella le da las últimas instrucciones. Esto es como un pugil, ¿no? Cuando tú le das últimas instrucciones, ya está listo para entrar al tornado del billete. ¿Estamos listos? Ok, entonces, yo te digo, te reto a ganar. Ahí vemos, empiezan a volar los billetes. Ahí está Catire, ¿eh? Está tratando de cazar los billetes. Mientras tanto, nosotros vamos a recordarle nuestras redes sociales. Claro que sí, arroba te reto a ganar para que usted venga a participar con nosotros a llevarse mucho dinero. Es muy importante que nos pongan dónde viven para saber a qué mall usted puede ir a participar. Y un número, por supuesto, dónde llamarlo. Un número es muy importante, Poncho. Muy importante porque la Chombi Baby está cansada de llamar a números que estén equivocados y que estén apagados. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Claro que sí! ¡Estamos de vuelta! Y vamos a ver cuánto dinero cogió en el tornado del billete. Ahí estamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35 balboas. Así de Chopi Baby, ya lo había ganado, ella había ganado también, ¿eh? Oye, sí, tú ganaste un juego, ¿no? Sí. ¿Cuál juego ganaste? Yo gané el segundo juego. Ah, el segundo juego, $15. O sea que tiene 35 más 15 son 40. ¿Qué? 50. 35 más 15 son 50 balboas. ¿Qué sería el hambre? El hambre te pone a pensar a ti, hombre. Yo sé que tú eres buena en matemáticas, yo lo sé. Pregúntame de nuevo, 35 más 15. 35 más 15 es... 50. ¡Exacto! 20. 30. 35, ahí lo vemos, señoras y señores. ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Qué vas a hacer con esa plata, hombre? Con esa plata me voy para el súper. ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres mandarle saludo a alguien? Mandarle saludo a mi madre. Si me está viendo, te tengo que decir que hoy estoy acá como participante, luego me vas a ver como un presentador de programa. ¡Ahí está! ¡Eso es lo que se quiere! ¡Señoras y señores! Entonces, de esta manera, nosotros despedimos el programa por el día de hoy. Será hasta mañana cuando estemos con más aquí en Te Reto a Ganar.